Buenas noches a todos, bienvenidos a la Hermandad de Rocío de la Cristina. En esta noche mágica tan especial, lo primero de todo, agradeceros a todos vuestra presencia. Por favor, cerramos la barra. Agradeceros a todos vuestra presencia. Y bueno, aquí junto a nuestra presidenta Mari Carmen Verdú, hoy a nuestro hermano mayor Carmelo, ¿vale? Es un honor para nosotros tenerte aquí, Carmelo. Tú sabes que te apreciamos, lleva muchos años en esta hermandad y para nosotros es un orgullo que esta noche seas el hermano mayor y nos represente a todos los hermanos. A ti, Carmelo, muchas gracias. Bueno, hoy la salve va a venir, la va a cantar una persona muy especial para nosotros y creo que para toda la provincia de Huelva en general, como es Pepe Gómez, el marismeño. Muchísimas gracias por participar interesadamente. Este aplauso es para ti, para tu compañero a la guitarra. Emilio, muchísimas gracias también por venir esta noche. Bueno, sin más dilación, os dejamos con ellos, que son hoy los artistas, y disfrutemos de esta sala. Muchísimas gracias. Te venimos
a cantarle a la Virgen con fe, con un olé, olé, olé. Para mí, él era mano en la vida.
que enfrente nuestra la pala, los almonteños la traen, y enfrente nuestra la pala, para que nuestros corazones por feria regresaran. Con plegaria le rezara, que tenemos la ilusión y en esta mañana clara hay de cantarle a la Virgen mirando la cara a cara. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡La divina pastora! ¡Viva! ¡La divina pastora! ¡Viva! ¡Y reina de la marisma que viva toda la cámara! Yo quiero deciros a todos, mamá, que para mí Isla Cristina es un pueblo muy especial, al que me une muchas cosas, muchos amigos, pero si algo nos une a todos en la provincia de Huelva es nuestra fe rociera. Así que quiero daros las gracias a ustedes por hacerme partícipe de vuestra hermandad y de lo que siente el pueblo de Isla Cristina. ¡Arriba Isla Cristina!